les traigo un nuevo video para el canal, que esta vez es de Libetopía. Y chicos, el día de hoy ha salido una super nueva gran actualización que dice actualización 53, destacados. Topía ya tiene cancha. Sé abogado para proteger a tu cliente o sé juez para defender la justicia. Y también una villa de diamantes añadida al Royal Pass. Así que pues chicos, estas son las dos cosas nuevas que han salido aquí en Libetopía. Y al parecer, un nuevo traje que es el de juez, que está por acá. Ok, vamos a quitárnoslo. Y en el inventario vamos a ver si sacaron algún accesorio nuevo. Pues no, y este todavía no hemos llegado a la meta. Casa, pues la casa nueva está por aquí. Y ahorita nos vamos a ir, ya que se me está haciendo vicio, chicos, girar esta ruleta, porque quiero el toro que aparecía por aquí. Aquí, en esta parte de acá, es donde... no es un toro, es el mamut. Quiero yo el mamut y que me estoy viciando a ver si lo consigo. Pero pues no me tocó. Me tocó un regalo misterioso y me tocó esa cosita de aquí. Ok, pues entonces nos vamos a la casa. Como vieron, esta casa es del pase, no es gratis, es del pase de los castillos. Así que ahorita vamos a ir a ver la otra parte de la actualización, ya que aparece que por aquí es donde está lo del juez y todo eso. Bueno, primero que nada vamos a pausar esto para que no se nos haga oscuro. Y ahora sí, a revisar las cámaras. La primera vista nos da como a una sala de estar en el piso de arriba. Para la colección, el piano, el diamante. Creo que vas a tener que hacer algo con el diamante. Y la vista para afuera, a otra habitación. Y otra vista para afuera y directamente al regalo. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer con el diamante. A lo mejor lo tengo que poner así. O yo qué sé, ahorita vamos a ver el diamante. Pues lo primero que notamos aquí al entrar es que tenemos acá el lugar para poner los zapatos, unas flores. Por esta parte de acá tenemos el comedor, un comedor bastante grande. Si caminamos por aquí tenemos la cocina, una cocina bastante, bastante bonita. Y pues está concuerda con el comedor. Vamos a caminar por acá y no estoy viendo nada todavía. Acá tenemos un acuario, tenemos otro cuadro. En esta parte de aquí tenemos un baño que está bonito. Vamos a salirnos porque quiero ver lo del diamante. Tenemos un proyector para la sala de estar, chicos. Sí, tenemos un proyector para la sala de estar. Ahora vamos a entrar por esta habitación y es para hacer ejercicio. En esta habitación, chicos, vamos a poder hacer ejercicio. Y aquí debe de estar el Pass Royal, chicos, que tiene un 50% de descuento. Aparte de esos tres castillos, que este es el castillo de cristal, ahora agregaron este de diamante. Y pues los trajes exclusivos, la carroza y todo eso. Ahora vamos a seguir viendo la casa para ver cómo es el secreto. Ok, aquí están las escaleras que nos llevan al segundo piso. Y por esta parte de acá debe de estar el diamante. Oh, tengo que hacer que se prenda por completo todo el diamante. Ok, tengo que hacer que se prenda el diamante, pero por completo. Ahí está. Ya logramos prender la parte de arriba, pero no la parte de abajo. Ya nada más nos faltaban estas dos cositas y ya, chicos.
que hacemos. Ahí está, ya aprendió eso de ahí. ¡No! Va a ser complicado hacer que prenda todo completo. Miren, ahora nada más nos falta este cuadrito de acá. ¿Cómo le hago? Ahora desaparece ese de en medio. Y ahora se apaga este de acá. Ah, chicos, ahora ya prendí este de acá, pero me faltaron estos dos. Y si prendo esos dos, se apaga este de acá y me apaga estos dos. No, va a estar complicado lo del diamante, pero bueno, ahorita le vamos a seguir buscando. En esta parte de acá tenemos una habitación súper gigante con baño propio que está súper bonito. Aquí tenemos un iPad y esta habitación tiene terraza con un telescopio. Ya saben que el telescopio lo puede mover por aquí, enfocar donde sea, que lo quiera más cerca, que lo quiera más lejos. Y pues así funciona ese telescopio. Así que vamos a salirnos de esta habitación. También tiene un closet y aquí están los dos ositos. Vamos a poner este osito acá también. Ahí lo puse de espalda. Bueno, se pone de espalda, no pasa nada. Ok, vamos a pasar por aquí. Esta habitación de acá, pues también tenemos una cama, pero esta tiene su propia computadora, su closet gigante con un osito adentro. Y en esta parte de acá también tiene su baño propio. En esta actualización las dos habitaciones tienen baño propio, solo que esta habitación de acá es mucho más amplia que la otra, ya que hasta tele tiene. Esta también, pero como les digo, la otra está más amplia. Lo único malo es que pues no tiene la computadora. Vamos a subir por acá y acá tenemos otra tele y otras dos habitaciones con baño propio también, chicos. Y esta tiene su propia computadora y en esta parte de acá tenemos la caja fuerte donde está el dinero. Esta habitación también es más pequeña que las dos anteriores. Y aquí pues tenemos otra habitación con una litera, bueno, con dos literas. Y cada una tiene su computadora en la parte de abajo y también para poder guardar cosas en esta parte de aquí. Tiene su baño propio y pues tiene acá cositas para bebé, ya que pues aquí tenemos un biberón, aunque aquí no haya ninguna cuna. Saliendo de esta habitación podemos seguir subiendo por estas escaleras que nos lleva acá a la terraza, donde tenemos acceso a... me pude haber caído por ahí, pero no me caigo. Tenemos acceso a un piano, a música, a poder pintar, al osito, al teclado. Y pues acá para sentarnos y podemos seguir poniendo flores. Vamos a intentar adivinar, chicos, el secreto de este misterioso diamante, porque va a estar complicado ponerlo todo, porque cuando no me falta una pieza, me falta la otra. Prendo este de aquí, se apagan las dos cosas de acá. Prendo este de acá, se apagan los dos de al lado. Y les digo, está complicado. ¡Listo! Ya le hemos conseguido, chicos, ya lo conseguimos. La cuestión es en encender este de en medio y aquí tenemos el portal que nos lleva a este lugar súper raro. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que ir moviendo la plataforma. Bueno... voy a saltar para acá y me voy a subir aquí. Y
pues ya me subo yo por acá. Bueno, me muevo yo por acá entonces. Por aquí y por acá. Y ya llegamos al regalo. Chicos, tenemos que hacer un pequeño parkour para llegar al regalo. Y este ya lo tenía, ¿no? Según yo ya lo tenía. Y nos vamos a salir para ver la otra parte de la actualización. Ahí está. Vamos a salirnos rápidamente para ir a ver el lugar que sacaron también. Vamos a prender el GPS para irnos aquí. Nos queda algo lejos, ¿eh? Vamos a ponernos un vehículo que no sea tan difícil de manejar, porque los otros están súper complicados de manejar para mí. ¿No hay una bajada? No, me voy a tener que tirar. Listo. ¿Qué tanto me falta para llegar? Ok, y doy vuelta para acá, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy! Oh, aquí está, chicos. Está a un lado del aeropuerto. Tiene su propio estacionamiento. Ok, nos vamos a bajar del coche y vamos a entrar ahora mismo a ver qué tal está, a ver qué hay. Aquí están los roles. Ahora soy un abogado. Sí, soy abogado. Por esta parte de acá. Aquí, quería leer el expediente por lo otro, chicos. Pero pues no se puede leer lo de ahí. En esta parte de acá tenemos como una sala de conferencias con un proyector. Ok. Eso es lo que le va a pasar donde se agarra el camión, chicos. ¿Se va a quemar o está quemado? Bueno, vamos a investigar esto después. Ok, vamos a venirnos ahora a este lado, que es donde está la prisión. Aquí los van a dejar encarcelados. Y no hay nada abajo. En esta parte de aquí, pues decidimos si es inocente y es culpable. Quiero el martillo. Quiero golpear acá. ¡Inocente! ¡Ay! No hace el movimiento, chicos. Pero bueno, esto ha sido todo por la actualización de ahora. Me quedé atorada. Listo. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren los videos de Libertopía y sus actualizaciones. Y nos vemos en un próximo